Actualmente los conflictos bélicos son prácticamente noticia de cada día y lo que está pasando en Ucrania es prácticamente un ejemplo de todo esto. Para esto, en alguna de las conferencias que está dando Bruce Dickinson actualmente dentro de su gira de An Evening with Bruce Dickinson, ha revelado una circunstancia cuando lo puso en medio de un territorio hostil y en medio de una guerra para poder hacer uso de su deber como piloto de avión. En este caso te saluda Rulo Han, fundador y administrador de Iron Maiden, fans internacional de Iron Maiden México, y te invitaría a que te quedes con nosotros para conocer la historia de Bruce Dickinson en medio de otro conflicto bélico, pero ahora como piloto comercial. ¡Comenzamos! When it comes to the time we'll be partners in crime. En efecto, amigos y amigas, prácticamente ya sabemos que Bruce Dickinson es un todoterreno. Es una persona que está acostumbrada a vivir la vida al límite y a correr los riesgos que tengan que ser necesarios para poder cumplir su deber en cualquier situación que este está presente. Todos los recordamos en ese concierto que dieron entre la guerra de Bosnia en Sarajevo de 1994, donde se infiltró en medio de un conflicto bélico en Sarajevo para poder dar un concierto en esta gran ciudad. Pero en una de las historias que les vamos a contar en este momento se dio cuando él era partícipe de una de las más importantes líneas comerciales que existen, en la cual él fue piloto y fue capitán de un avión y estuvo en medio de una guerra para poder transportar a soldados británicos de vuelta a casa en medio de la guerra en Afganistán. Esto lo recordó recientemente, directamente cuando transportó a las tropas de la Royal Air Force de regreso a casa. El músico contó la emotiva historia durante un espectáculo de la palabra hablada el 19 de febrero en el Updown Theater en Kansas City, Missouri, como parte de la gira An Evening with Bruce Dickinson de este año 2022. Bruce Dickinson afirma que actualmente recorre Estados Unidos y Canadá y que en fechas recientes ha podido otorgar gran cantidad de información con respecto a su vida privada, personal y profesional como piloto. En este caso, Bruce Dickinson comenta, y citamos: "Uno de los trabajos que teníamos en la aerolínea para la que trabajé era que teníamos un avión asignado permanentemente a los militares para ir y llevar a la gente a lugares distintos en donde la guerra estaba presente. No a guerras, pero los llevábamos a las bases y a veces volábamos en medio de un conflicto y una batalla. Llevábamos de regreso a personas que habían estado en Afganistán. Iban a un lugar durante 2 o 3 semanas para tratar de reajustarse y luego los llevábamos de vuelta. En un vuelo que particularmente estábamos volando en el regimiento de la Royal Air Force, que son soldados con botas sobre el terreno. Fue un vuelo inusual porque los devolvimos a su base de operaciones real y sobre un aeródromo militar. Había tenido algunas bajas y habían perdido algunas personas, pero todos estaban muy alegres. Los mejores pasajeros que podrías tener en el ejército. Así que cuando se
acercábamos a tierra, nos detuvimos y volamos en el empuje inverso. Tenían un copiloto como primer oficial, estábamos mirando y todos muy cerca de la pista eran familias, niños, esposas de todos los soldados. Todos estaban sosteniendo carteles que decían: "Eres mi héroe, papá". Y todos los demás fue realmente muy emotivo. De hecho, tuvimos que detener el avión porque mi copiloto estaba muy emocionado y los dos trataban de llorar. Para esto, pues hay que recordar que Bruce Dickinson es un experto piloto aviador, el cual se ha titulado realmente en giras con Iron Maiden durante el Air Force One, que directamente trabajó como piloto comercial para lo que sería la mítica Astraeus Airlines, pero que también ha preparado muchas circunstancias para ese vuelo. Y volvemos a citar las palabras que él directamente dio en su conferencia. Dije: "Está bien, vamos a parar, vamos a sonarnos la nariz y asegurarnos de que podemos ver a dónde vamos y luego hacer el trabajo. Esto es realmente excepcional, lo último que quieres hacer y decir que fue realmente muy emotivo y terminamos en una maldita zanja". Y para esto terminamos la cita del gran Bruce Dickinson y lo recuerda directamente como uno de sus vuelos más emotivos que ha hecho en su gran carrera como piloto aviador. Realmente hablar de Bruce Dickinson es hablar de una persona que en cualquier momento de la historia, en cualquier situación que se avecina, siempre nos tiene una anécdota que contar con respecto a lo que se está viviendo actualmente. Comenzábamos este video diciendo que él es una persona muy audaz, una persona todoterreno y una persona que siempre ha sido muy objetiva y muy interesante con respecto a lo que quiere y a lo que busca directamente como persona y a lo que tiene como objetivo principal en la historia de lo que es la humanidad, que es servir y contribuir directamente en todo lo que él está organizando en su vida diaria. En este caso, amigo y amiga, pues realmente conocimos una pequeña anécdota y corta anécdota de lo que fue la historia de Bruce Dickinson como piloto aviador y que en algún momento él dijo que tiene mucho más historias interesantes como piloto que como vocalista de Iron Maiden. En ese caso, pues me gustaría saber tu comentario acerca de esta situación. Me gustaría saber qué opinas acerca de esta historia. Y pues te invito a que nos sigas en Facebook, Instagram como @rulhan86 y que te unas a los grupos de Iron Maiden Fans Internacional y Iron Maiden México. No me queda más que despedirme, no me queda más que agradecerte y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Hey, yeah.